todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video, esta nueva clase de lituano o de los números. En el último video, donde llegamos hasta el 100, les mencioné que había como pensado de que, digamos que sería el último video, pero luego dije igual y les grabo uno o dos más, porque siento que como que faltaría, o sea, obviamente siempre queremos aprender hasta el 100, pero luego pues hay otros números, digamos así, que por ejemplo son las centenas, o sea, cómo decir 100, obviamente aprendimos en el video pasado, pero cómo decir 200, 300, etcétera, etcétera. Así que si les gustaría saber aprender esos números, obviamente quieren saber este video. Y bueno, vamos a empezar por el número 100, porque bueno, tiene sentido obviamente, a pesar de que fue la última palabra en el video, o sea, del video pasado. Y bueno, el lituano 100 es Šimtas. Šimtas, como siempre, todo lo se lo estaré escribiendo en la pantalla para que no solamente me escuchen, sino que sepan cómo se escriben las palabras. Y al igual que en español, no se necesita decir uno, digamos así, o sea, un 100, digamos así, porque se sobreentiende, ¿no? Que es solamente un 100 y no varios cientos de algo, digamos así. Así que sí, la palabra 100 en lituano es Šimtas. Šimtas. Luego, ¿cómo hacemos las siguientes centenas? Es decir, 200, 300, 400. En español es una sola palabra muy larga y le van agregando 2, 3, 4, etc. Excepto 500. Ahí a los lituanos se nos complica bastante cuando tenemos que aprender los números. De repente tienes que pues, memorizar porque es diferente a, o sea, no es 500, lo que sí normalmente mis estudiantes. El lituano es más fácil, digamos así, y en lituano van poniendo simplemente las palabras 2, 3, 4, 5 y lo que cambia es la palabra 100, la que acabamos de aprender, que es Šimtas, es decir, cambia su terminación, o sea, al final cambia un poquito, pero no demasiado, y siento que es más fácil aprender en lituano. Y entonces la palabra 200 en lituano es Du šimtai, du šimtai, 200. Luego sigue la palabra 300 y de nuevo toma la palabra 3, toma la palabra cientos, pero como en plural, porque el lituano ya en este caso es en plural a partir de 200, y es tris šimtai, tris šimtai. Luego sigue la palabra 400, de nuevo muy sencillo, toma la palabra 4, toma la palabra cientos en plural, por así decirlo, que en español también cambia, o sea, no es 100, sino cientos, digamos así, así que el cambio tampoco es muy grande ni en español ni en lituano, digamos así, y 400 es keturi šimtai, keturi šimtai. Bueno, ya estamos a la mitad del camino y llegamos a la palabra que sí a los lituanos se nos complica algo, digamos así, a la hora de aprender esa palabra, porque cambia, o sea, es diferente a como, por ejemplo, lo es en lituano, que es 500, y en lituano es más sencillo, ya que de nuevo toman la palabra 5, toman la palabra cientos en plural, y es penki šimtai, penki šimtai. Y en lituano estas palabras, estos números no dependen de las palabras que le siguen, es decir, no importa si vienen en o están en, o sea, es el, si es en masculino o en femenino. Si se trata de 500 hombres, va a ser penki šimtai vyrų. Si se trata de las mujeres, va a ser igual, penki šimtai moterų. Pasamos a la palabra 600, de nuevo muy sencilla, tomamos la palabra 6, tomamos la palabra cientos en plural y es šeši šimtai, šeši šimtai. Como pueden darse cuenta, en lituano las palabras van por separado, o sea, no pegamos los números, o sea, no hacemos una sola palabra, sino que siguen siendo palabras separadas. Luego sigue el número 700, también otro número que de repente se nos complica a los lituanos, digamos así, cuando tenemos que aprenderlo, ya que hay diferencia un poquito así más pequeña, digamos así, que entre 5 y 500, pero sí, 700 cambia tantito y de ahí pues salen los errores luego, digamos que en el camino cuando uno está aprendiendo el español. Y el lituano de nuevo, toman la palabra 7, toman la palabra cientos y es septine šimtai. Septine šimtai.
Bueno, ya vamos casi que pues terminando. Básicamente quedan dos números, ya que no voy a decirles cómo se dice 1000 en este video. Quiero hacer otro video separado justo de esos números, de 1000, 2000, 3000, etcétera, para que sea, bueno, yo creo que el último ya video de números. Y bueno, entonces el número 800 es Aštuoni šimtai, aštuoni šimtai. De nuevo, toman el número 8, el número 100 en plural y bueno, sale el número 800, aštuoni šimtai. Y el último número es 900, el último número de este video, aunque les voy a mencionar uno que otro más como un bono, por así decirlo, ahorita les explico. Y 900 es de nuevo 9 más 100 y es devyni šimtai. Devyni šimtai, 900. Y bueno, como les acabo de decir, va a haber pues unos números como un bono, por así decirlo, para este video, porque pienso que es como que lógico que se lo diga. Como decir, por ejemplo, 101, 102 o 348, 592 o algo así, digamos así. O sea, ya como números más compuestos, por así decirlo, porque no siempre es nomás 100 o 200 o 500, digamos así, ¿no? Entonces es muy fácil. La verdad es que si han estado aprendiendo conmigo, digamos que durante estos meses, como un año más o menos, los números anteriores, es muy fácil. Simplemente como, no sé, agarran como esos juguetes y los meten a una sola bolsa y ya los van poniendo, acomodando, digamos así, en una frase. Y por ejemplo, si quieren decir 101, es šimtas vienas. Šimtas vienas. Si quieren decir 109, por ejemplo, šimtas devyni. Šimtas devyni. Si quieren decir, por ejemplo, 345, trys šimtai keturiasdešimt penki. Keturiasdešimt penki. Lo único que cambiaría sería el número 5, el número 9, porque son los que dependen de las palabras que les siguen, es decir, femenino, masculino, digamos así. Si son simplemente números, el número, o sea, la palabra número, skaičius en lituano, es en masculino, entonces todo sería en masculino. Pero bueno, si hablan de personas, de cosas, digamos así, y tienen algún género, obviamente ahí es donde cambia, pero esto se lo explico en los videos anteriores. Y bueno, último número como un ejemplo, por ejemplo, 999, ¿no? Para que sea así como que cierre de este video, sería devyni šimtai, devyniasdešimt devyni. Devyni šimtai, devyniasdešimt devyni. Y pues nada, hasta aquí este video, otra clase de números o de vocabulario, como quieran tomarlo o verlo ustedes, del idioma lituano. A la vez que espero realmente que les hayan servido estos videos, que les sirvan por si apenas se están aprendiendo o piensan aprender el idioma lituano, apenas van ahí haciendo sus notas tal vez o buscando información, porque de eso se trata, que pues les sirvan estos videos, aunque sea 3 o 5 o 10 personas, digamos así. Porque obviamente yo entiendo que no todo mundo quiere aprender mi idioma, no todo mundo está interesado en eso, pero con que yo pueda ayudar a 3, 5, 10, 15 personas con eso, digamos así, es como tener una pequeña clase, un pequeño grupo de personas que quiere aprender mi idioma, mi lengua materna. Y nada, si este video les pareció útil, informativo, por favor denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi lengua materna, sobre clases, tal vez de lituano, o bueno, palabras, vocabulario, o se quieren aprender el idioma, o bueno, sobre mi país natal, Lituania. ¿Por qué? No, porque hay más información en este canal de todo un poquito, digamos así. Me pueden dejar sus sugerencias, peticiones para futuros videos. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho. Y nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuida muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.